¿Qué tal? Sí, coloquen por favor su nombre. Coloquen su nombre para poder anotarlo. Si bien es cierto, ya has puesto tu nombre en el grupo de WhatsApp. Esa es la asistencia de WhatsApp. Yo necesito ver quiénes llegaron a la transmisión para escribir sus nombres y, por supuesto, me va a servir para sus intervenciones, ¿ya? Coloquen su nombre, coloquen su nombre. Tenemos entonces Gonzalo Salas. John Fabián Fuentes, detonador. Es John Fabián. Jefferson Tuero. Alexander Taipes. Sonia Rosa. A ver, Alexander Taipes, si es que eres de la clase, no te voy a considerar si es que intentas pasar de bromista, ¿sí? Alexander Taipes, te voy a castigar bajándote puntos si es que compruebo que estás intentando ponerte de bromista. Jocelyn Cayo Huanca. Yesenia es Moraima, ¿no? Chicos, díganme, voy a aumentar puntos, que me digan Alexander Taipes si es de la clase o no. Si no, no me hagas buscar el registro en este momento. No me hagas buscar el registro. Sería Alexa Borja, es Fabiana Borja. ¿Son todos? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya, entonces voy a buscar en el registro si este jovencito Alexander Taipes de la clase. Lo tengo aquí el registro. Tercero. Ya, muy bien, Alexander Taipes, si eres del tercero, entonces automáticamente ya te voy a bajar puntos
por intentarte pasar de listo o intentar ser bromista, ¿sí? No estás con tus amigos, en la calle o donde quieras estar. No se te permite escribir tonterías en medio del chat porque estamos trabajando y estamos en una sesión. Esto se llama competencia lingüística. Entonces, tienes que saber manejar, utilizar el correcto, adecuado lenguaje de acuerdo a la situación y en función de los interlocutores con los cuales te presentes. Entonces, como estás con tu profesor y tus compañeros, tienes que aprender a manejarte, ¿sí? Muy bien, Alexander, ya sé quién eres, estás en la lista y tendrías que arrepentirte bastante lo que has hecho. Muy bien, seguimos con Natalia, es Leonela Segarra. Nadie más entonces, chicos, vamos a comenzar. Comenzamos y nosotros tenemos ahora es una práctica de repaso de el punto y coma, la coma, el guión, los puntos suspensivos, los paréntesis y un crucigrama al final que te he puesto para que tú puedas divertirte, relajarte. Entonces, como estamos trabajando, recordando lo que el punto lo hicimos ya al comienzo del mes. El punto, acá lo tenemos al final de una cláusula, cuando se redactan varios periodos con sentido completo, punto aparte o punto final. Sí, eso lo conoces, pues lo trabajas. Para separar periodos dentro de un párrafo, aquí tenemos el punto seguido. ¿Sí? Por ejemplo, vemos ahí, la cultura es transformación de la naturaleza, punto, o sea, punto seguido. El arte es cultura, punto seguido. La ciencia es cultura, punto seguido. La moralidad es cultura. Y aquí viene qué, punto final, ¿verdad? Punto final. Facilito. Ya ves, estoy aquí, me falta, me dice Martín García, que es Kiara Cayo Huanca. Entonces, Kiara es García. Ya, listo, a ver si ya estás, Martín. Ya, vamos a colocar, chicos, el punto donde corresponde. A ver si podemos encontrar. Dice, coloque el punto donde lo requieran las frases siguientes. Escribe con mayúscula la palabra que sigue al punto. Por ejemplo, se llenó el bus, nadie llegó tarde. Se llenó el bus. ¿Cómo continúa entonces? ¿Qué sigue? Se llenó el bus, punto, ¿verdad? Obviamente, entonces este nadie será con mayúscula, ¿sí? Entonces, hemos aumentado, cambiado para que se vea correcto. Ya está, ¿ves? Siguiente. La prueba fue demasiado difícil. Hay que vender entonces. Punto, ¿cierto? Punto. Comenzamos entonces con mayúscula. Entonces ahí tenemos punto y mayúscula. Facilito. ¿Qué es la vida? He ahí el problema. Entonces, ahí nosotros tenemos una circunstancia diferente, porque ¿qué es la vida? Es una pregunta, el cual termina en signo de interrogación, que como lo vemos, tiene su punto ya escrito, ¿verdad? No es necesario colocar. Pero como veo que la oración, no es que continúa, sino más bien es como respuesta, he ahí el problema, es como si fuese otra oración, aquí sí le tengo que poner mayúscula. ¿Ya? Siguiente dice, el lago estaba tranquilo, caía la noche. Hay una pausa fuerte, ¿cierto? Aquí, después de tranquilo, punto. Y obviamente esta es con mayúscula. El lago estaba tranquilo, punto, y colocado mayúscula, punto seguido.
5. Empezó el eclipse, dejamos de cenar. Empezó el eclipse, dejamos de cenar. ¿Dónde está? La pausa, ¿dónde se encuentra? Eclipse, ¿verdad? Punto. Porque se entiende que comienza una nueva idea. Por lo tanto, tengo una mayúscula. Entonces, ya está. Facilito nomás. A ver, te toca a ti. Escribe, por favor, escriba. Escríbeme. Resuelve. Primero pone el punto, ¿ya? Cuando sea 30 segundos para que le pongas el punto donde corresponda. Y en cuanto pase 30 segundos, yo te voy a preguntar alguna oración que me la escribas a ver cómo quedó, si lo has hecho correctamente. ¿Ya? A ver, chicos, ustedes. En este momento, de las 6, las 7, la 8, la 9 y la 10. Ya, trabajando en este momento para acabar lo que es el punto. ¿Ya? Después yo te voy a preguntar cualquier oración. ¿Dónde colocamos el punto? A ver, chicos. En la número 8. Escribe otra vez la oración como corresponde. Con punto, con mayúscula, donde corresponde. Punto de intervención para los cuatro primeros que me escriban la número 8. 8. Llegaron todos, la cena empezó, hubo comentarios. Escribe la oración, escribe la oración. ¿Cómo quedará la oración? Llegaron todos, la cena empezó, hubo comentarios. A ver, Gonzalo Salas me dice, llegaron todos, a la cena empezó, hubo comentarios. No, ahí, primero que le has aumentado una A, que yo también la puse, pero no está escrita, no corresponde a esa A. Segundo, no está bien el punto. A ver, David Torres, llegaron todos, cena. No, 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 chicos, lean bien, no hay ninguna A. Mira, fíjate, muy bien, aquí tengo a... Sí, Alexander, sí. A ver, Emily, le has puesto coma y yo quedo punto. Nadia Villanueva, llegaron todos, punto. La cena empezó, punto. Hubo comentarios, muy bien. Nadia Villanueva lo ha hecho bien. Nadia, punto para Nadia. María Alejandra, llegaron puntos. La cena empezó, punto. Muy bien, está bien. Está bien, y Lame. ¿Qué? ¿Quién es Lame? Lame es Mileni. Mileni. Está bien, entonces, correcto. Es cierto, Emil Fiorella, es cierto, también puede ser una coma, es correcto. Solo que estamos buscando una pausa o una división de la oración para que indique la utilización del punto, ¿sí? Ya, Emily me dice, profe, pero también puede ser una coma. Sí, es correcto. Le puedo poner una coma, no. Pero si te fijas, estamos trabajando el uso del punto. Por eso requiero que la dividas en oraciones con punto, ¿sí? Igual lo voy a considerar, Emily, como una intervención tuya, ¿ya? Muy bien, Emily. A ver, seguimos, seguimos, dice, a ver, ¿cómo quedó aquí? Esto es la... Llegaron todos aquí, punto. No me has hecho ver si es que lo han puesto con mayúscula. Supongo que se has puesto con mayúscula.
Solo me fijaré en los puntos. Bueno. A ver, aquí. 10. Ponle el punto y la mayúscula. 10. Asistí a la ceremonia, noté rostros enfadados. Asistí a la ceremonia, noté rostros enfadados. Asistí a la ceremonia, punto. Noté rostros enfadados. Muy bien, Alexander. A pesar que ahí te falta una... la tilde, la tilde. Muy bien, tengo entonces ahí Alexander, John, Emily, el detonador. Recuerden, chicos, estoy dejando pasar, pero no quiero que lo hagas otra vez. Las tildes sí las voy a considerar, ¿sí? Escribí correctamente, recuerda que estamos en curso de lenguaje. Es la última vez que te he dejado pasar sin una tilde. Siguiente oración, si hay falla en la tilde, no importa que el punto lo hayas puesto correctamente, no vale, ¿ya? No vale. Entonces, asistí. Punto, mayúscula. Note. Ya, vamos a la siguiente. A ver, ponme el punto y la mayúscula donde corresponda en la oración. Se siente abatido, nadie lo comprende. Llora, se siente abatido, nadie lo comprende. John, llora, se siente abatido, falta John. Gonzalo, falta Gonzalo. Luis, falta Luis. Detonador, falta. Darien, falta. María Alejandra, falta. Kiara, a todos nos pasa la cuestión del internet. Kiara, el detalle es... ¿qué hacemos? Igual yo cuando vea tu respuesta voy a considerarla, ¿ya? Porque igual tu internet está lento, pero hay que considerar que estás participando. A ver. Emil Fiorella, llora, punto, se siente abatido. Falta Emily. Nadia, ahí está. Nadia Villanueva, llora, punto, se siente abatido, punto. Nadie lo comprende. Nadia Villanueva. Entonces, primer punto, Nadia Villanueva. Listo, David Torres también. David Torres también. Entonces, ¿cómo fue? Llora, punto. Se siente abatido, aquí es con. Y luego, punto debatido. Ya solamente es uno de intervenciones que no necesariamente son puntos
que no necesariamente son puntos fuertes, ¿no? Yo estoy sumando todas las intervenciones de todas las sesiones y al final esto se convierte en una nota de intervenciones, ¿ya? La idea es que participan, a veces de repente no digo tu nombre, pero igual yo veo quiénes están participando, para mí eso es importante, ¿ya? Me interesa saber que estén participando porque se trata de que estás haciendo una clase remoto, significa que yo estoy detrás de un celular, tú estás al otro lado y juntos interactuamos, porque eso es una sesión, es interactuar, ¿ya? Todos, si yo veo que estás participando, entonces como que yo te vi en clase que estás levantando la mano, si estás levantando la mano, entonces veo que estás participando. ¿Te puedes equivocar? Sí, te puedes equivocar, de eso se trata, por eso cuando te equivocas yo te digo el error y ya vas corrigiendo y de esa manera vas aprendiendo. ¿Correcto, chicos? No hay problema, lo que importa es que trates de participar con la respuesta correcta. Ya, listo, continuamos. A ver, ahora trabajamos, chicos, la coma. Ya trabajamos otra vez la coma y entonces lo que tenemos dice: se utiliza la coma para evitar confusiones. Por ejemplo, Manuel obedece las órdenes. Manuel obedece las órdenes. Entonces, fíjate, cuando he utilizado la coma, gracias a la coma ha sucedido algo. ¿Qué ha pasado? Que le ha cambiado el sentido de la oración. No es lo mismo Manuel obedece las órdenes, porque tú le estás ordenando a Manuel, a él decir Manuel obedece las órdenes, cuando, como si fuese una afirmación, donde Manuel siempre obedece las órdenes, ¿verdad? Entonces ahí hay una coma explicativa, bueno, discriminativa. A ver, dos, para indicar una pausa breve en la escritura, ya lo sabemos que la coma es para pausa. La tres, para separar palabras de una misma clase, mira, solicité lapiceros, coma, papel, borradores, coma enumerativa, ¿verdad? Para separar elementos intercalados de carácter incidental que suprimidos no alteran el sentido de la oración. El policía, según los testigos, suprimido esto no altera, porque digo, el policía abusó de su autoridad. ¿Qué tengo acá? Que esta coma ya es explicativa, ¿no? Introduce una aposición. Aposición también le llama. Apositiva también le llama. Antes y después de la palabra empleada para llamar o dirigirse a alguien. Maestros, coma, cumplan con toda la programación. Esta palabra, ¿cómo se llama? Vocativa. Para suplir un verbo, los jóvenes deberían escribir en el módulo, los niños, coma, aquí está la coma, y como esta está omitiendo un verbo, se llama coma elíptica, ¿sí? A ver, vamos a ver el ejercicio, falta todavía. Delante de las conjunciones adversativas, pero, más y aunque, cuando las cláusulas son breves, escuché hasta el final, coma, aunque de nada sirvió, cuando las oraciones son breves, ¿no? Después de oraciones formadas por participio gerundio, mira, callando lo que se sabe, coma, se evita problemas. Para dar la pausa en el sentido de la lectura, ¿cierto? Ya. Vamos a ver. Seguimos entonces, dice, en la pregunta. Andando el tiempo realizaremos nuestros planes. Andando el tiempo realizaremos nuestros planes. ¿Dónde pongo coma? Andando el tiempo, coma, ¿cierto? Coma. Ahí tengo la coma. Me insistió, mas no acepté. ¿Dónde pongo la coma? Me insistió, coma. Correcto, coma. 3. Nadie, no, llegué, nadie me esperaba. Llegué yo, ¿verdad? Llegué, coma. Cuatro, hermano, presta atención. Hermano. Coma vocativa. 5. Salieron exentos. Pedro, enumerativa, ¿verdad?
coma, ¿qué más? Juan, coma. ¿Qué más? Antonio, coma. Coma enumerativa. ¿Sí? Ya está. Chicos, a ver, ustedes terminen la de las 6 a la 10. 6 a la 10. A ver, mientras voy a ver las oraciones que escriben los chicos en el chat. A ver, tenemos aquí. Andando el tiempo, coma, realizaremos nuestros planes. Ya está. Quien calla, otorga. Quien calla, coma, otorga. Ya. Borja. A ver, ¿quién más voy a anotar punto acá? A ver, Natalia. ¿Qué puso Natalia? Andando el tiempo, coma, ya está. Confundí las llaves, coma, no pude abrir la puerta. El amigo detonador, John Fabián. Quien calla, muy bien. Ale, Yesenia, Alexander y Alexa. Ahora vamos a poner la coma donde corresponde de acuerdo a la oración que te voy a pedir. Escríbeme la oración y la coma donde corresponda. La número 10. Número 10, a ver, ¿quién me escribe la número 10? Al declarar ante un juez, cayó en contradicciones. Alexa dice, al declarar ante un juez, coma, cayó en contrariedad. En contrariedad, en contradicciones, pero bueno, Alexa, está bien. Emily, no hay coma, Nadia. Detonador, John, David. Ya, como entonces, al declarar ante un juez, coma, cayó en contradicciones. Lógicamente tú vas a avanzar lo demás terminando de poner sus comas o las comas donde corresponde. Ya, ahora pasamos al punto y coma. Dice que el punto y coma se utiliza para indicar una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Y para separar oraciones, de sentido próximo que forman un mismo periodo. Por ejemplo, fíjate acá. La luna es satélite, punto y coma, la Tierra es planeta. O sea,
Las oraciones tienen un sentido próximo porque tienen relación del contenido que te está dando. Habla de lo mismo. Habla de lo mismo en sentido de tema general. La luna es satélite. O sea, ¿qué es algo? ¿Qué es lo que hizo que esté en el cielo? O el universo. La Tierra es planeta. ¿Qué es eso? Entonces, todos ambos de lo mismo en la cuestión del universo, ¿verdad? La luna, la Tierra. Como tienen relación. Y si tiene un sentido próximo, entonces le coloco punto y coma, como si fuese una coma, ¿verdad? 3. Para separar oraciones de un periodo en que se haya usado la coma. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Oraciones de un periodo en el que se haya usado la coma. Ayer, coma, examen de física, punto y coma, hoy de química, mañana de literatura. Has visto que aquí está utilizando para separar oraciones. Punto y coma, punto y coma. El último, antes de las conclusiones acusativas, pero más, sin embargo, etc. Entonces, también, así como en la otra regla, la coma se puede utilizar antes de los puntos de las conclusiones acusativas. El punto y coma también se puede hacer, ¿sí? A ver, vamos a los ejercicios. Ganó más ahora, sin embargo, gastó menos. En principio sabemos que falta tilde, ¿verdad? Entonces colocamos cuando falte la tilde. Y ahora sí vamos a ver los signos de puntuación en el caso del punto y coma. Ganó más ahora. Punto y coma. Sin embargo, gastó menos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy colocando el punto y coma antes de la conjunción adversativa. Y es una conjunción adversativa grande. Podríamos decir compuesto. El sin embargo. Llega temprano, levántate a las 6 de la mañana. ¿Dónde pongo punto y coma? Temprano, ¿cierto? Punto y coma, llega temprano. ¿Por qué? Porque le hacen la pausa a la oración. Por la mañana, huevos tibios por la tarde, huevos revueltos por la noche, huevos estrellados. Parece que confunde, profe, pero son tres oraciones que deben separados para que haya una correcta lectura. ¿Cómo cambiamos entonces? Por la mañana, huevos tibios, punto y coma, cambia, punto y coma, separado oraciones. Por la tarde, huevos revueltos por la noche, huevos revueltos, punto y coma, revueltos. Y luego por la noche, huevos estrellados, ¿sí? Facilito, ¿no? A ver, ustedes chicos, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, señores, los ejercicios 4, 5, 6, 7 y 8. Trabajando ahora, trabajando, y luego yo te voy a preguntar cualquier oración para que me la escribas y puedas ganarte tus puntos, ¿ya? Trabajando, chicos, ejercicio número 4, 5, 6, 7 y 8. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho.
ver, los tienes todos, ya los has observado, vamos a escribirlos, a ver, chicos. Pregunto la oración número. Ya, mejor vamos a ver lo que han escrito los jóvenes, parece que lo están haciendo bien. A ver, desde. Hemos hecho salir temprano, ¿verdad? A ver, guión. Los lunes cine, punto y coma. Los martes teatro, punto y coma. Los miércoles poción. Pero ahí te falta una coma. Faltan comas, John. Ya hemos hecho la coma y ahí te falta la coma de omisión. La coma elíptica no es. David Torres, sale temprano, punto y coma, regresaré pronto. Ya está, punto para David entonces. Alexander Taipe, los lunes cine, coma, los martes teatro. No, 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 estamos en el uso del punto y coma y adicionalmente si falta lo que está escrito ahí, no lo quites, ¿no? Tienes que conservar. Detonador, los lunes cine, punto y coma, los martes teatro, punto y coma, los miércoles exposición. Pero falta ahí, la coma elíptica, no es. Jocelyn Cayo Huanca, los lunes cine, coma, no puedes escribir coma, punto y coma. Punto y coma es los lunes cine. Alexander Taipei, tiene amplitud de conocimientos, coma. Estamos en el uso del punto y coma. Emily Flores, usa la crema en la mañana, punto y coma, la loción, punto y coma, no, debe ser la loción, coma, no pude dormir, no es John. A ver, Alexander Taipe, usa la crema en la mañana, coma, no, 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 estamos en uso del punto y coma, nada, Alexander. David Torres, usa la crema en la mañana, punto y coma, la loción, punto y coma, otra vez, no. Recuerda que en uno es el punto y coma y en el segundo es la coma elíptica. Jocelyn. Jocelyn Cayo Blanca usa la crema en la mañana. Punto y coma de la loción en la noche. Muy bien, Jocelyn. Seguimos. Alex Borja, los lunes, punto y coma. No, nada, no está bien. Alexander. Escribí mucho, nada. David Torres, escribí mucho, punto y coma. Platiqué demasiado, punto y coma. Ya está. David Torres, punto. Gonzalo Sales, Salas. Punto y coma, punto y coma. Falta comas. Gonzalo Salas. Alexander Taipe. Nada, punto y coma tiene que ser. Saldré coma temprano, no es Alexa, Alexa. Luis Centeno, escribí mucho, punto y coma, platiqué demasiado, punto y coma, no pude dormir. Sí, correcto. Centeno. Etcétera. Ya se después de entonces, ya sabes más o menos cómo se trabaja, ese es el puntico. Ahora vamos a los puntos suspensivos. Recuerda que estoy dejando espacios vacíos en los ejercicios para que tú los completes y solo así vas a presentar tus tareas, ¿ya? Puntos suspensivos. ¿Qué ocurre en los puntos suspensivos? Sí, para representar una pausa inesperada, por duda o inseguridad se acostumbra a usar tres puntos suspensivos.
para representar una pausa inesperada. A ver, tres puntuaciones. La cena estuvo lista, pero puntos suspensivos, ¿no? El lugar del etcétera, puntos suspensivos. Olvidado, no hay remedio, puntos suspensivos. Para expresar temor, ya. Vamos a poner los puntos suspensivos, chicos. Es increíble, se burló de todos. Puntos suspensivos. Tres puntos. Las materias del primer semestre son física, matemáticas, puntos suspensivos. Solo tres. Llegué temprano, coma, pero puntos suspensivos. No lo intentes, no tiene caso. No lo intentes. Puntos suspensivos. Tres nomás. Confía en él, aunque. Aunque algo te he hecho, ¿no? Entonces ahí, puntos suspensivos. B, creo que te conviene. B, puntos suspensivos. Los invitados son Juan, Andrés, Pablo y lógicamente puntos suspensivos. Luchadas con denuedo y al final la muerte. Suspensivos. Las notas musicales son do, re, mi, fa. Puntos suspensivos. Sé lo que se juega, no me arrepiento. Puntos suspensivos. ¿Ve? Facilito, ¿no? A ver, vamos a colocar paréntesis. Ahora sí vas a participar. Acá, señores. Escríbeme leyendo, entre comillas. Paréntesis. Escríbeme leyendo la regla de los paréntesis las oraciones con sus paréntesis respectivos. A ver, señores, escribiendo ahora las oraciones con sus paréntesis respectivos. Vamos, ustedes les toca ahora. Lléname en el chat, escribe las oraciones con su número con el paréntesis que corresponda. Por ejemplo, el automóvil tiene muchas comodidades. Acá le pongo paréntesis. Costó demasiado. Ya chicos, a ver, trabajando paréntesis, a ver, voy a esperarte un minuto para que me escriba los paréntesis. Y a ver, Emily me ha escrito muy bien, 1753, Emily. Vamos, esos son los últimos puntos. Siguiente. Detonador, también. Gonzalo Salas, Luis Centeno, está bien. Ya, ahora escriban otra oración. Otra.
de la exposición muy concurrida del pintor. Toledo, muy bien ahí. ¿Quién ha escrito eso? Emily. Jocelyn. Natalia Ugarte. Natalia, ¿te notó o no te notó Natalia? ¿Quién más ha escrito? Nadia, Nadia, no es correcto, Nadia. Ahí sí, María Alejandra González, ese sí. ¿Quién más ha hecho correctamente? A ver. Emily, no es correcto. Natalia Huarte tampoco. John C. Sí. John. Punto para John Chive. A ver, dos más. No es Luis Centeno. De donador, no es. John. González Salas. A ver, vamos a escribirlo ya. Para terminar. ¿Cómo terminan estos países? A ver, chicos, fíjate. La tercera. Dante, poeta renacentista, fue un gran literato. Aquí es mía. Dante, poeta renacentista. Y aquí. Otro. Visité la exposición muy concurrida del pintor Toledo. Muy concurrida. Siguiente. Me acosté tarde como siempre por ver un programa de televisión. Me acosté tarde como siempre. Así nomás, chicos. Así nomás. Ya, así nomás. Entonces. Entonces. Nada más. Vamos a hacerle la pausa ahí porque lo que queda de la práctica es tarea tuya, y por supuesto con el crucigrama y todos los ejercicios que me ha dejado que no se han terminado, tarea para tomarle foto al término y enviarlo al WhatsApp del profesor, ¿correcto? Nada más, chicos, la sesión ha terminado, ya nos vemos, estoy viendo quiénes están participando, obviamente algunos se han equivocado, pero estoy viendo quiénes están participando, ¿correcto, chicos? Ya terminé la práctica y nos vemos. La siguiente clase.